うん。Oh. Ahora sí, esta es mi reseña completa del iPad Pro con M4. Ya lo usé para trabajar, para jugar, para dibujar terriblemente porque no tengo talento, para hacer música también, que ahí sí me defiendo un poco, pero tengo que decir... Primero que nada que me enamoré de este iPad. Creo que este es el iPad que he estado esperando por mucho tiempo. Es un año emocionante para el iPad. Se ha visto prácticamente igual desde el 2018, pero ahora con el M4 lo rediseñaron a ser más delgado, tener una mejor pantalla, mejor posicionamiento de cámara, mejor accesorios y mejor procesador. No pensé que iba a ser suficiente, pero después de utilizarlo un par de semanas, estoy gratamente sorprendido. Hace poco hice mi review de la MacBook Air M3 y le puse de título al video Yo no compraría la MacBook Air M3 porque es verdad, a pesar de que es una increíble máquina, puedes comprar la M2, se ve exactamente igual y tienes prácticamente la misma experiencia por menos dinero. Ese no es el caso con este nuevo iPad, yo sí compraría el iPad Pro M4, de hecho compré el iPad Pro M4 y no recomendaría comprar la generación pasada, si tienes un presupuesto más limitado está el iPad Air, está el iPad normal, hay muchas opciones, pero puedo decir con confianza que a pesar del precio, esta es la mejor tableta que he usado y 100% vale la pena. Si es que necesitas una tableta. Pero ¿cómo determinas si necesitas una tableta? Ya sabes, si eres un power user de Excel, si editas video en Premiere Pro, si haces cosas muy intensas con plugins, eh, una tableta no es para ti. Como yo, puedes usar un iPad recreacionalmente. O como miles, millones de otras personas, puedes usar un iPad como computadora principal para hacer todo tu trabajo si te lo permite. En ambos casos, este iPad... Es la mejor experiencia que hay. Mis dos quejas más grandes con la generación pasada era la pantalla y el peso del iPad con el teclado. La pantalla en generaciones pasadas de iPad estaban buenas, pero agarrando el Samsung Galaxy Tab S9 Ultra... Me enamoraba de la pantalla OLED. O sea, me inclinaba más hacia utilizar el Samsung simplemente porque la pantalla se veía mejor que los iPads. Ahora que el M4 tiene OLED, estoy contentísimo. Y no solo OLED, es una tecnología nueva que Apple está llamando Tandem OLED, que utiliza dos paneles de OLED para tener mejor iluminación. Y definitivamente lo notas. O sea, el Galaxy y otras tabletas llegan como alrededor de 600 nits. Y este iPad está en 1000 nits casi todo el tiempo y sube todavía más con HD. HDR. usándolo afuera es una maravilla y con esos negros perfectos OLED es básicamente la mejor pantalla que he visto de Apple la pantalla es probablemente la actualización más importante de este iPad Pro M4 y considerando que es una tableta y básicamente la pantalla es todo es una muy buena actualización hay que verla en persona porque creo que en vídeo no le hace justicia si sí vale la pena el hype esto del tandem OLED veanla lado a lado con un iPad Pro 11 pulgadas del año pasado o un iPad Air que tenía LCD o sea la, la diferencia se nota luego luego cuando los ves lado a lado y si sí se aprecia yo me llevaba mi iPad Air con M1 en el avión y tenía muchos reflejos más que nada porque los negros se ven medio grisosos y no tiene tan buena iluminación y con este iPad Estoy enamorado de la pantalla. Mi otra queja con los iPad Pro M2, aunque no lo crean, era el peso. Aquí tengo uno de 13 pulgadas y no necesariamente el peso del iPad, pero el peso de todo el conjunto con el teclado. A mí nunca me tuvo sentido que si comprabas un iPad Pro de 13 pulgadas con el Magic Keyboard, costaba prácticamente lo mismo que una MacBook Air. Estaba más pesado que una MacBook Air. Entonces en mi cabeza no tenía lógica. Estás pagando lo mismo por una máquina más pesada y con un software más limitado. La de 11 pulgadas sí estaba un poquito más liviano que la MacBook Air, pero ahora que tengo esta de 11 pulgadas... Eso se solucionó con el iPad Pro M4, porque el producto más delgado en la historia de Apple eso lo hace increíblemente liviano, pero también el Magic Keyboard lo hicieron más liviano y más delgado. Entonces, cuando ponen los dos juntos, todo el paquete teniéndolos lado a lado, se siente una diferencia en peso bastante notoria. A pesar de que aquí tengo la de 13 y esta es la de 11, cargué las dos de 11 y se siente más liviano. Que por eso también me gusta más la de 11 pulgadas, la que tengo aquí, porque este peso y tamaño está más liviano y más chiquito que la MacBook Air más chica que vende Apple. O sea, si quieres algo más portátil que la MacBook Air, es este paquete de aquí. Aunque el teclado está bastante caro. Esto con el Magic Keyboard se siente más liviano y más compacto. Ya quiero viajar con esto de aquí. Pero ¿qué hay del procesador? Estuve editando videos y todo sin problema. Estuve jugando Call of Duty. Y otros videojuegos sin problema incluso con los mejores ajustes del juego esta tableta hace absolutamente todo lo que puede hacer un iPad sin problema cualquier programa no va a tardar ni un milisegundo el problema para mucha gente como yo es que no hace cosas que no se pueden hacer en iPad y que sí se pueden hacer en Mac. No tiene aplicaciones completas como en la Mac, no puedes descargar aplicaciones del Internet como en la Mac, no puedes instalar plugins como en la Mac y por más que me frustra y me encantaría irme tiempo completo a un iPad, me he dado cuenta lentamente que no hace todo lo que hace una Mac porque no es una Mac. Por algo Apple tiene una línea de tabletas y una línea de computadoras y si por alguna razón queremos el híbrido perfecto, quizá algún día lo tendremos, pero por ahorita hay opciones dependiendo de qué haces. Yo seguiré utilizando mi MacBook Pro para trabajar todos los días, pero conozco gente que usa solamente un iPad todos los días y lo aman. Y ahora con pantalla OLED más liviano y mejor procesador, es el mejor iPad que hay y realmente Creo que vale la pena el precio. Así como hay cosas de la Mac que no puedes hacer en el iPad y me frustra, me estoy dando cuenta que hay cosas del iPad que no puedes hacer en la Mac y son beneficios reales que me llaman un poquito más hacia el iPad. Por ejemplo, la nueva cámara selfie está increíble. El hecho de que la movieron al costado en la parte de arriba es la mejor decisión que pudieron haber hecho porque ahora literalmente abres el iPad lo volteas a ver y ya está abierto automáticamente. Puedes deslizar para arriba o puedes tocar la barra de espacio para entrar directamente al iPad. Antes tenías la cámara en el costado y tenías que voltear a verla o, o la estabas tapando con el dedo cuando agarrabas el iPad. No está tan práctico. Y en la Mac tampoco, porque tienes que poner el dedo con el touch ID. Necesito que agreguen Face ID a la Mac. Eso es lo que necesito. Está increíble tener la cámara y el Face ID en el lado horizontal. Y también para videollamadas pues, se ve excelente. Apple, por favor, agrega Face ID a las Mac. Ya lo viví con este iPad y eh, está increíble. O sea inmediatamente no te das cuenta es una experiencia completamente se me olvida que tiene contraseña el ipad así de bueno está la experiencia ahora para ver películas y series en esta pantalla es una chulada como te lo esperas me acuesto en el sillón y disfruto el contenido y cuando lo tengo en mis manos esta de 11 pulgadas por lo delgado que está y liviano no se me cansa la mano o sea sé que estoy exagerando y parece que nada más unos gramos más delgado pero hace diferencia o sea en una tableta quitarle tanto peso y hacerlo más liviano 何、no. Realmente hace una diferencia cuando lo estás utilizando en el día a día y me encanta estar echado en el sofá viendo películas o viendo YouTube y después si quiero mandar correos o checar o escribir un guión lo pongo así en el Magic Keyboard y ya se hace una mini laptop bastante portátil eh, he sido muy crítico del iPad en el pasado porque yo no le encuentro mucho el uso pero este iPad de aquí es el primer iPad en mi vida que realmente se me antoja usarlo y lo busco o sea si me voy a tomar un descanso a ver videos en vez de usar mi iPhone y estar un incómodo acostado en el sillón agarro el ipad y es una mejor experiencia si quiero escribir en el avión cuando me voy de viaje ahora en vez de llevarme mi laptop que está más grande y más pesada me puedo llevar esto y el teclado está suficientemente bueno como para escribir por horas. Y me falta mencionar el Apple Pencil Pro que está increíble la tecnología, pero yo no dibujo nada y soy terrible para dibujar, pero está increíble lo que puedes rotar en la pantalla y el hover y cómo se ve la sombra digital, está impresionante la tecnología y tienes un sentimiento de presencia que no tenías antes. Y ahora que vibra cuando lo aplastas y tiene más funciones, es lo más cerquita a un lápiz que se Sentido en mi vida si dibujas o eres estudiante y tomas muchas notas está muy bueno el apple pencil pro y después de mi experiencia con esta tableta estuve pensando en negativos siempre hay negativos en un review pero realmente pensando no tuve ninguna instancia donde me frustró este ipad Quizá con el software me gustaría que haga más, pero ya hablé de eso. O sea, yo creo que realmente se me ocurren dos negativos nada más. Uno es el precio del Magic Keyword, se me hace ridículo. El precio del iPad se me hace bien, lo que estás pagando por el poder y la calidad de hardware. Lo que cuesta este teclado, o sea, te cuesta casi lo que cuesta el iPad, está ridículo. Está buenísimo y... <coughs> No sé si vale la pena, pero está increíble el teclado. Ahora que es de aluminio, se siente mucho más premium y la barrita de arriba para tener los controles y la tecla de escape. Está increíble el teclado, pero frustrantemente caro y en realidad el único otro negativo que se me ocurre es, es eso del software, que iPadOS está muy limitado en comparación a macOS, pero ya sabemos eso, desde hace muchas generaciones y ya sabes tú si eres el tipo de persona que puede utilizar un iPad en tiempo completo o no pasé horas en este iPad haciendo música, probando el nuevo Logic Pro con un teclado MIDI me despertó ese amor por la música es una estación creativa portátil para hacer música donde sea que estés y con Logic Pro para iPad hace unas cosas impresionantes, tiene session players que es básicamente inteligencia artificial que tú le dices al baterista cómo tocar la batería con qué estilo qué nivel de complejidad y lo hace Perfecto y suena muy humano. Hasta hace tantitos errores en la batería. Se escucha increíble y ahora tienen session players para bajistas y tecladistas también. Tienen tutoriales para cómo hacer música. Me gustó muchísimo la, la aplicación. También tienen algo que te separa los stems de la canción, o sea, separa la voz, la batería, el bajo. Esto está impresionante. Si sabes algo de producción de música, poder tirar un archivo y que con inteligencia artificial separe todos los instrumentos y los puedas manipular individualmente. Es algo que yo nunca había visto antes. Está Final Cut Camera también que va a salir pronto para el iPad donde puedes transmitir cuatro videos para monitorear todo desde el iPad y controlar el enfoque y la luz de cada cámara en un sistema completamente inalámbrico. O sea, un sistema así en el mundo de producción audiovisual cuesta 20, 30 mil dólares. Este iPad puede hacer cosas que no se pueden hacer en macOS y estoy empezando a ver ese tipo de cositas. Tenemos WWDC 2024 en unas semanas y espero que Apple agregue aún más cosas de software exclusivas para el iPad, porque no creo que mezclen iPadOS y macOS pronto, pero sí creo que le pueden dar más a iPadOS. Por ahorita el iPad Pro M4 me encantó. Es el mejor iPad y creo que vale la pena el precio. Si has estado considerando comprar un iPad o ya tienes un iPad del 2019, 2018, creo que es muy buen momento para actualizar. El M4 está impresionante, la pantalla, el nuevo formato más liviano, el Apple Pencil con el nuevo match. Todo está increíble. Si lo que tú haces en el trabajo no puede correr en el iPad ni consideres un iPad, vete a buscar Max. Tengo varios videos ahí buenos de reseñas de Max. Pero este iPad estoy enamorado. O sea, este es el primer iPad que realmente veo incorporándose tiempo completo a mi vida. Lo extraño cuando no lo uso. O sea, estas dos semanas de repente, ay, quería hacer algo y se me antojaba el iPad y iba y lo buscaba y lo agarraba. Me dan ganas de usarlo. Y nunca había sentido eso con el iPad antes. Espero te haya servido algo, mis opiniones. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace.